Estás escuchando la sintonía de Señales de Humo. No sé si habrás llegado hasta aquí buscando este programa o si tú lo has encontrado por casualidad. En cualquiera de los casos, te invitamos a quedarte. Hoy tenemos un programa muy especial que además es el penúltimo de esta temporada y en el que vamos a hablar de decrecimiento. El decrecimiento es un planteamiento económico, filosófico, social que pretende meter el dedo en el ojo del capitalismo, cuestionar su funcionamiento, su productivismo, su ritmo de vida y ponernos en otras claves. Plantea un modelo más sencillo, más sostenible y lleva muchos años ya madurando una reflexión y hablando de una situación post-colapso. Bueno, ese será el tema central del programa de hoy, que como os decía antes... ¿Tú te has enterado de algo de lo que yo he leído? Has soltado una buena chapa, André, no sé. Pero no la que me habéis puesto en el guión. Habláis de crecimiento y ponéis ni una coma. Eso es imposible de expresar. Y encima, palabrejas así de económico-filosófico. Bueno, no te preocupes que nos va a quedar muy claro lo que has querido decir, no pasa vamos, nada. Vamos, que nos vamos eso al carajo hablando en plata, si no eso, reaccionamos. No, algo así, sí. Pero bueno, vamos a escucharlo hoy en el programa. Creo que tenemos una entrevista muy interesante. Y como decía, es el penúltimo programa de esta temporada, 23-24, que estamos preparando un programa especial para la semana que viene, pero de momento estamos aquí en Hispanidad Radio, listos para emitir un nuevo programa de Señales de Humo. Hoy no está con nosotros Félix, como habrás podido haber comprobado. Está el comodín aquí presente. Porque la semana pasada no estaba yo. Y estaba Andrés presente. Así que nada, Félix, a ver si cuando nos encontramos de nuevo. Y nada, comenzamos, ¿no, Andrés? Bueno, pues sí, comenzamos nuestro penúltimo programa, pero muchísimas ganas de seguir haciendo radio. Estas son tus Señales de Humo, como siempre emitiendo desde la barriada de la Hispanidad, en Hispanidad Radio, en redifusión en Unirradio, la radio de la Universidad de Huelva, y puedes además encontrarnos en cualquier emisora de Onda Local Andalucía y en el Salto Radio. Y por cierto, si quieres escucharnos en otro momento, por ejemplo, cuando vas corriendo, cuando vas en el coche, bájate el podcast de Señales de Humo, que los tienes en Hispanidad Radio y en el Salto Radio. Bueno, pues con esta nueva sintonía de nuestra querida sección de Gonzalo Revilla, nuestro vistazo al mundo, tenemos que decir que yo cada vez que miro, Bego, lo del vistazo al mundo y veo que llevamos 19 temporadas en antena, sí, me sorprende por dos motivos. Uno, por lo que se repite la realidad y este chiquillo tiene que buscarle un poquito de punta a la cosa, pero también por la realidad tan apasionante que vivimos ahora, Gonzalo. Vivimos con una intensidad, con una cantidad de cambios, de guerras, de cambios políticos, yo qué sé, es súper vertiginoso. Así que nada, vamos a ver tus titulares, a ver si eres capaz de hacerlo, pero con un poquito de pausa. Por un lado, yo creo que puedo fotocopiar los guiones de una semana para otra, una temporada para otra, y seguimos diciendo lo mismo. Gonzalo, pero ha cambiado mucho la cosa. Pero a ver, tú dices que ha cambiado la cosa, pero me recuerda mucho a las telenovelas, que si te pierdes un capítulo no pasa nada, te coges. Pero aumenta la intensidad, Bego, cada vez los enamorados de la telenovela, cada capítulo están más cerca, más cerca, de repente se separan, vuelven. Súbeme la sintonía, Javi, que esta gente está hablando de telenovela. Bueno, mira, os traigo dos o tres noticias a ver qué os parece. La primera necesariamente tenía que ser de las elecciones europeas. Señalar en primer lugar la falta de participación. Resumiendo mucho, la mitad de los europeos ha pasado olímpicamente del proceso electoral. Europa nos sigue pillando muy lejos, ¿no? A nosotros allí por encima de los Pirineos, no sé, a los italianos sí también por encima de... En fin, nos sigue pillando muy lejos, ¿no? La segunda reflexión es que de ese 50% de europeos que ha votado, muchos de ellos, casi el 50%, han elegido partidos de la ultraderecha, partidos que, como decíamos la semana pasada, rompen ese consenso europeo, no solo europeo, sino ese consenso que hicimos después de la Segunda Guerra Mundial, para mantenernos en claves de solidaridad y en claves de no violencia.
Ya sé que muchos me dirán, se ha escuchado también mucho estos días, ¿no?, que esos votantes responden más al partido, el hartazgo que tenemos de la clase política actual, ¿no? El partido este, ¿cómo se llama?, se acabó la fiesta, lo que vendía era eso, ¿no? El hartazgo de la clase política, hay que echarlos a todos, ¿no? Pero detrás de eso hay una ideología abiertamente xenófoba, machista, violenta. Y los hechos al final son que los que se van a sentar en el Parlamento Europeo, de esos muchos políticos, ni creen en Europa, ni creen en la acogida, ni creen en la convivencia, ni creen en la igualdad, ni creen en la justicia social. Un poquito de... Pero es novedoso, yo. Comparativamente con las elecciones europeas últimamente, pues de hace 4 años, de sí, hace 8... Lo novedoso es, para mi punto de vista, dos cosas. Una, que crece la ultraderecha, evidentemente, y la otra, que es la que más me preocupa, que hay muchos primeros votantes, nuestros niños, nuestra gente joven, que el primer partido al que han votado es un partido xenófobo, homófobo, y que quiere poner barreras en Europa a todo lo que venga de fuera. Eso es, y algunos, a ver, se acabó la fiesta, con lo que gusta la fiesta a los jóvenes, y claro, ¿por qué votan a eso? No se entiende, en fin. La segunda noticia que os traigo es más bien una historia. Como sé que luego viene Taibo, y Taibo es muy amigo de las historias, me he encontrado esta, que creo que tiene bastante jugo. Que el mundo fue y será una porquería. Daniel Maguly Kiss, no lo habré dicho bien, es un emprendedor de Ghana, un tipo que pasea por allí con estéticas muy llamativas. Si lo buscáis por ahí, veréis, anda con pañuelos coloridos al cuello, con un bombín, con pantalones hechos de tejido de diferente combinación, todo así muy estridente, enormes anillos dorados con rostro de mujer en sus dedos, en fin, un tipo excéntrico, que le diríamos, ¿no? Bueno, este ganés es diseñador, pero además ha emprendido una particular cruzada contra la fast fashion a través de una entidad, de Or Foundation, una entidad sin ánimo de lucro, con sede en Estados Unidos y Ghana, que trabaja por la justicia social, medioambiental y el desarrollo de la moda. Si buscáis Catamanto en el navegador, está en Accra, capital de Ghana, bueno, pues allí llegan toneladas y toneladas y toneladas de ropa de segunda mano enviada por los países occidentales, ¿no? Lo compran comerciantes locales, que seleccionan lo que se puede vender y descartan lo que está sucio, en malas condiciones. Pero cada vez llega más ropa de esta última, más prenda inservible, con las consecuencias que podemos imaginar. Ghana y muchas playas del Golfo de Guinea se han convertido en un inmenso vertedero de los países más ricos, de nosotros. Basta hacer una búsqueda en Google por ahí para ver esas imágenes de río lleno de basura, playas llenas de tentáculos de ropa enredada en la arena, o esos grandes vertederos donde unas vacas pacen en montañas de ropa y plástico. En fin, un desastre, pero que nos hace pensar sobre lo que nos ponemos nosotros, la ropita que nos ponemos y las tiendas que están llenas de ropa aquí en Europa. Y una última noticia que saltaba hoy sobre la frontera sur de Europa, datos que ponen los pelos de punta, ¿no?, sobre nuestras playas, nuestras costas, nuestros mares. Desde enero a mayo, en esos 5 primeros meses del año, hasta 5.000 personas han perdido la vida tratando de cruzar el estrecho en cayuco o tratando de cruzar a las Islas Canarias, ¿no? Además de esas 5.000 personas, 50 eran niños, creo que los datos hablan por sí solos, pero debería de servirnos para hacer una reflexión en serio sobre la inhumanidad de una sociedad que está permitiendo esto. Yo ya lo he dicho varias ocasiones, ¿no?, que en los libros de historia del futuro o en la Wikipedia del futuro, todo esto aparecerá ahí y nos señalará a nosotros, ¿no?, a los que permitimos que esto estuviera ocurriendo. Es lo mismo el que labura noche y día como un... Bueno, pues nos quedamos con muchas cosas, Gonzalo, sobre todo con muchos deberes aún por hacer. Y sumamos, si te parece, a este vistazo al mundo un poco de actualidad también, y es que, como desde el comienzo de la campaña de exterminio en Gaza, manifestación contra el genocidio este próximo sábado a las 7. Hablamos en Huelva, pero creo que se va a repetir en muchos sitios. Y nos animan fundamentalmente chicos y chicas que creo que no votaron al Vice y que están acampados en el campus de la Universidad de Huelva, en el campus del Carmen. Y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos. Bueno, pues hay que hacer un gran esfuerzo, Javi, para intentar cambiar el estado de ánimo. No porque Gonzalo lo haya hecho adrede, sino porque la actualidad y la realidad que tenemos que enfrentarnos es esa, ¿no? Así de cruda y, en fin.
creo que Manu Chao, ha sacado tema nuevo, y tenga o no tenga que ver con lo que diga la nueva canción con el día de hoy, creo que merece la pena, que un tipo que cuando estaba en lo más alto de la cresta de la ola, vendiendo discos a chorro, llenando estadios al nivel de la muchacha esa que ha llenado el Bernabéu, decidió huir de las multitudes, improvisar conciertos en cualquier aldea o barrio, y eso sí que tiene que ver con esto del decrecimiento. Así que pongámonos un poquito en clave decrecentista, cambiemos también el estado de ánimo y vengámonos arriba, y disfrutemos con Manu Chao y su tema Viva Tú. De la vecina del cuarto, de la panadera, viva tú, de la que vende los billetes en el metro, de la barrendera, cada día que me enamoro. Tú la vecina del patio, yo nunca te dejaría. Tú mi vecina de arriba, por ti yo me decapitaría. Viva tú, viva tú la Marelu, viva tú. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelu, viva tú. Tú mi vecina en lo alto, tú la del séptimo cielo. Mi vecina en la esquina, me alegro cuando te veo. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelu, viva tú. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelu, viva tú. Y tú, y tú, y tú, viva tú. Tú mi vecina en lo alto, tú la del séptimo cielo. Tú mi vecina de arriba, me alegro cuando te veo. Javi, muy buena elección hoy, me ha gustado, me gusta Manu Chao, y además creo que sería un tipo que en el lugar del que vamos a hablar ahora pegaría mogollón. Pues ¿tú sí te imaginas allí en sí, el Berrocal cantando a Manu Chao? Sí, ojalá. Es su sitio, es su sitio. Bueno, ya sabéis que hace poco Señales de Humo hizo un programa especial con unas jornadas que hubo en el pueblo, este pueblito de la provincia de Huelva, de la sierra. Nos lo tuvimos que pasar muy bien porque la excusa ha llegado enseguida para volver, y de nuevo ponemos al Berrocal encima del programa de hoy. Pues sí, y la excusa que encontramos no podría haber sido mejor. Habían invitado a Carlos Taibo a dar una conferencia en el pueblo. Taibo es un pensador al que seguimos desde hace mucho tiempo. Ha estado por Huelva en varias ocasiones, alguna vez invitado por nosotros, y casi siempre le hemos pedido que hable de lo mismo, el decrecimiento como propuesta económica. Sabemos que esto del decrecimiento tiene mala prensa, que es fácil cuestionar una propuesta que habla de decrecer en una sociedad cuyo mantra es el contrario, es crecer, crecer, crecer. Pero por otra parte estamos viendo que ese crecimiento es solo un espejismo. No crecemos en bienestar, no crecemos en felicidad, ni siquiera crecemos en futuro. Solo crecen las grandes fortunas de un puñado de seres humanos, mientras que la inmensa mayoría de este planeta sobrevive, o intenta al menos sobrevivir. Así que nuevamente nos fuimos a escuchar a Carlos Taibo a hablar de decrecimiento. Y no nos defraudó. Lo que os vamos a poner aquí son varios cortes, los que nos han parecido más interesantes. Pero si queréis escuchar la charla completa, lo tenéis en YouTube, en el canal de la Mar de Onuba, con el título Mundo Finito, Decrecimiento para que quepamos todas. Pues os dejamos ya con el primer corte de la charla de Carlos Taibo, en la que hace una primera presentación de lo que entendemos por decrecimiento. La perspectiva del decrecimiento nos dice, en esencia, que si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Tanto más
cuanto que sobran los motivos para concluir que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. Pensad que, según una estimación, la huella ecológica española es hoy de 3,0. ¿Qué significa esta cifra? Significa que para mantener las actividades económicas hoy existentes en España precisamos 3 veces el territorio español. ¿Cómo se mal resuelve este problema? A través de una presión inaudita ejercida sobre los derechos de los integrantes de las generaciones venideras, de los de muchos de los habitantes de los países del sur, y también, y por cierto, sobre los de los integrantes de las demás especies con las que sobre el papel compartimos el planeta. En este orden de cosas, la perspectiva del decrecimiento nos dice que en los países ricos del norte tenemos que reducir inexorablemente los niveles de producción y de consumo, al tiempo que tenemos que redistribuir, claro, radicalmente la riqueza. Pero esa perspectiva reivindica al mismo tiempo otros principios y valores. Tenemos que reconstruir la vida social que hemos ido dilapidando en nuestra obsesión por el consumo, la competitividad y la productividad. Tenemos que apostar por fórmulas de ocio creativo frente a las formas de ocio siempre vinculadas con el dinero que nos ofrecen por todas partes. Tenemos que repartir el trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. Tenemos que reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras que hoy empleamos. Tenemos que reconstruir la vida local en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y de autogestión. En fin, en el terreno individual tenemos que apostar por la sobriedad y la sencillez voluntarias. Sobriedad y sencillez voluntaria. Hemos escuchado esto otras veces, ¿verdad, Andrés? Uh-huh. Así dicho, con esta contundencia de las palabras de Taibo, parece fácil, pero visto desde estas sociedades hiperconsumistas, ponerse a reducir privilegios, lujos, todas esas cosas que pensamos que nos merecemos con todas las comillas del mundo, cosas que no son universalizables, pues no es tan fácil. Pero hay que intentarlos, qué duda cabe, porque es evidente que es un planeta finito y que los recursos son limitados y que hay que darle una pensada a todo esto, una pensada urgente. Vamos a acercarnos ahora a otra reflexión de Taibo. Invito a los oyentes a imaginar un coche de esos Tesla tan modernos y una bicicleta normalita de esas para moverse por la ciudad. Imaginen esos dos vehículos y vamos a escuchar a Taibo. ¿Cuál es la segunda de mis apreciaciones? Hace muchos años, bastante más de los que me gustaría, cayó en mis manos un artículo redactado por un premio Nobel de Economía llamado Vasily Leontiev. Aunque el nombre y el apellido son rusos, se trataba de un norteamericano. En ese artículo, Leontiev asumía una comparación entre los sistemas de transporte de Estados Unidos y de China. Vaya por delante que, pese a las apariencias, la intención de ese texto no era comparar dos macrosistemas económicos, el capitalismo liberal existente en Estados Unidos y fuere lo que fuere que había en aquel momento en China. Podríamos sustituir el nombre de China por el de Birmania o el de Tailandia y creo que el argumento quedaría igual. Leontiev empezaba diciendo: Estados Unidos dispone del sistema de transporte más desarrollado del mundo. Cuenta con el mayor número de kilómetros de autovías y autopistas. Dispone del mayor número de automóviles por habitante. Consume el mayor número de litros de gasolina por habitante y año. Ahora bien, cuando llega el momento de evaluar cómo ese hiperdesarrollado sistema de transporte satisface las necesidades objetivas del norteamericano medio, los problemas se manifiestan inmediatamente. ¿Por qué? El norteamericano medio reside a 55 minutos en automóvil de su puesto de trabajo. Tiene que madrugar mucho cada mañana. Se ve inmerso en gigantescos atascos que dañan sus nervios y el medio natural. Y por lo común, llega tarde a trabajar. China, proseguía Leontiev, prácticamente no se asomaba. Hablo, no lo olvidéis, de 40 años atrás, bien sabéis que las circunstancias han cambiado mucho, a los anuarios estadísticos internacionales. En aquel momento, en China no había autovías ni autopistas.
El número de automóviles de uso privado era muy reducido. El consumo de gasolina por habitante resultaba ser irrisorio. Y, sin embargo, el chino medio residía a 5 minutos en bicicleta de su puesto de trabajo. Podía dormir una hora más que su amigo norteamericano. No se veía inmerso en gigantescos atascos que dañasen sus nervios y el medio natural. Y por lo común llegaba en hora a trabajar. Leontief, como podéis suponer, se preguntaba cuál de estos dos sistemas de transporte era objetivamente más desarrollado. Bueno, pues la pregunta de Leontief tiene mucho fondo. Parece que lo lógico sería apostar por un modelo de transporte y movilidad que nos lleve rápido y limpio a nuestro trabajo, a comprar o a hacer las tareas cotidianas. Pero, sin embargo, habitualmente, en una ciudad, por ejemplo, tan pequeña, medianita pequeña como Huelva, usamos el coche para todo. Preferimos el humo al paseo. Bueno, todo parece ilógico realmente. Pues sí, no te lo voy a negar, Andrés, porque además incluso algunos de los que estamos aquí sentados en el equipo lo hemos intentado o lo pretendemos hacer en muchas ocasiones. Llegábamos antes la emisora de bici y encontramos continuamente excusas para seguir emitiendo CO2 antes que pasear. Así que las excusas están ahí de manera fácil. Es complicado. Vamos a seguir escuchando un tercer corte. Ahora sobre misioneros y cuchillos. ¿Cuál es la tercera de mis observaciones? Cuando hablo por ahí adelante de decrecimiento, suelo rescatar una historia ambientada en la Amazonia brasileña. Es posible que la contase aquí mismo hace media docena de años. La historia cuenta que un grupo de misioneros se adentra en una región perdida de la Amazonia brasileña y se topa con unos indios que se dedican a cortar leña con instrumentos extremadamente primitivos. Los misioneros deciden hacer un esfuerzo y regalan a los indios unos cuchillos de acero inoxidable de fabricación norteamericana. Un par de años después, los misioneros regresan a esa misma región, se encuentran de nuevo con los indios y uno de los primeros pregunta: ¿y los cuchillos qué tal? Muy bien, responde uno de los indios. Tardamos ahora 10 veces menos tiempo que antes en cortar la leña. Estupendo, tercia el misionero. Supongo entonces que estaréis produciendo 10 veces más leña que antes. El indio responde perplejo: no, señor. Seguimos produciendo la misma cantidad de leña que antes. Solo que ahora disfrutamos de 10 veces más tiempo libre, que es lo que sabemos objetivamente guarda relación con nuestro bienestar, con nuestra felicidad. Permitidme que subraye que este chip mental, que se ha evaporado en las cabezas de los habitantes de las sociedades opulentas, es, sin embargo, perfectamente racional y respetable. Pues tengo que decir que este chip mental lo tenemos fundido, ¿verdad, Bego? Totalmente. Aquí la lógica que se impone es la del productivismo. Nos la han enchufado en vena desde chiquitito y la mantenemos. Y tanto, Andrés, tú imagínate la ansiedad de estos misioneros de los que nos hablaban, viendo cómo los nativos perdían el tiempo. Te propongo hacerle caso a Carlos Taibo ahora. ¿Nos vamos a la Amazonía? No. Vamos a parar un poco. Vamos a parar un poco para disfrutar. ¿Qué te parece si le pedimos a Javi que nos ponga algo de música? Así también vamos haciendo la digestión de todo esto que nos están contando. Hombre, Javi, música que no es extremeña. Ni de hippie raro. Música onubense. Muy bien, no necesito ver el guión para saber que esto es Antílope, porque me encanta. Y además de una propuesta musical excelente, una propuesta musical que nos hace sonreír, que hace disfrutar del tiempo y que, según pone por aquí Javi también, se la ha robado a la gente de la cadena SER, con lo cual nos vamos a meter en un lío. Yo tengo el dominio, se llevan mis pintas. Soy la curva de la tendencia, mira mi presencia, tan cool a mi insignita tara pintas. Yo tengo el dominio, hasta decir basta. Si ahora le hago un selfie a mis ñoquis seré trending topic. Me dejo el alma en la amplitud de un hashtag. Yo tengo el dominio, él tiene el dominio de lo que se fragua. I know.
Sé lo que se lleva al instante, yo voy por delante, sin haber dado nunca un palo al agua. Yo tengo el dominio, labia sobre labio en mi web locos, surfeando la red en mi tabla estel, metamorfoseando el mundo en un post, besos de aluminio, sobre el exterminio de la razón, yo sé del alcance que da WordPress, líder de la nueva revolución, yo tengo el dominio, hasta dónde llegará tanta tontería. Le dice la hija al padre, ¿no? Yo tengo el dominio. Mi aspecto lo peta. Yo pincho más que ese tal David Jeta. Yo tengo el dominio y no pasa nada. Cuando tú teclees el título de algún capítulo, yo ya me vi todas las temporadas. El amor es mainstream. Ya es historia, ya se lleva. El sucio es cocina anticuada y sobrevalorada. Y la escena indie me parece escoria. Yo tengo el dominio, labia sobre labio en mi World of Coast, surfando la red en mi tablester, metamorfoseando el mundo en un post, versus de aluminio. Tengo el dominio, hasta dónde llegará tanta tontería. Fantástico, Anti López. Aquí bueno, me tiene bailando. Doy fe. Bueno, pues volvemos con nuestro tema principal de hoy, el decrecimiento, de la mano de Carlos Taibo, una charla que dio hace poquito en el Berrocal y cuyo contenido completo volvemos a repetiros, lo podéis escuchar en su canal de YouTube, La Mar de Onuba. Pues vamos a seguir con los cortes que os comentábamos al principio. El siguiente corte aborda una cuestión muy de actualidad, la energía. Vamos a escucharlo. Hoy Juan se ha referido con muy buen criterio a debates como estos. Permitidme que intente explicaros cuál es mi visión relativa a una discusión de estricta actualidad como es la de los parques eólicos terrestres, en el buen entendido de que la mayoría de las cosas que voy a decir se pueden predicar de otras muchas parafernalias más o menos similares. Hay gente que sigue sorprendida ante el hecho de que quienes de siempre hemos defendido energías renovables nos mostremos muy remisos a aceptar la mayoría de las manifestaciones que nos proponen hoy de esas energías. Creo que las razones son cuatro. La primera es el hecho de que la mayoría de esos parques se aprestan a desplegarse, o se han desplegado ya, en hábitats naturales extremadamente delicados. Y no hay ningún motivo para concluir que van a contribuir a mejorar el escenario correspondiente. Estoy seguro de que varias de las personas que estáis aquí habéis visto esa película maravillosa titulada Asbestas. En un momento de la película, el francés que es portador de conciencia ecológica le pregunta al campesino gallego asilvestrado qué va a hacer con el dinero que le van a pagar por sus tierras para levantar una de estas parafernalias. Y el campesino responde que va a comprar un taxi y se va a marchar a la ciudad, a Ourense, a ganarse la vida. El mensaje es claro. Ese dinero no va a revertir en provecho de la reconstrucción del hábitat natural del pueblo de origen. Permitidme que en este caso haga un comentario colateral. Yo soy gallego y estoy un poco harto de películas que retratan a todos los campesinos gallegos como gentes carentes de conciencia medioambiental. En general, a todos los campesinos, gallegos o no. Pareciera como si la liberación tuviese que llegar siempre de fuera. De unos franceses en el caso de esa película, de unos holandeses en la historia real que está por detrás de la película, de unos madrileños, de unos coruñeses o de unos vigueses, que para el caso me da igual. Yo conozco muchos campesinos gallegos con hondísima conciencia ecológica, de tal suerte que agradecería que algún director de cine les prestase también atención. La segunda razón que me aconseja rechazar la mayoría de esos parques es el hecho de que ratifican un esquema en virtud del cual el medio rural debe seguir abasteciendo de energía a las grandes ciudades y a las grandes industrias. En un tercer escalón, debo subrayar
el papel central de estas últimas, de las grandes industrias. En el libro que iba a presentar hoy y que me dejé en Madrid, rescato el hecho de que, según una estimación, las 2/3 partes del negocio eólico español están en manos de las grandes empresas de la energía. Y buena parte del tercio restante se hallan en manos de las grandes empresas de la construcción. Quien quiera seguir pensando que las energías renovables tienen un carácter popular y descentralizado se está equivocando en términos objetivos del panorama que tenemos delante de los ojos. Me importa rescatar la cuarta y última observación, porque creo que al final es la más importante. Este tipo de parafernalias impide que formulemos la pregunta principal. ¿Y cuál es la pregunta principal? La relativa a cuánta energía necesitamos. Si pudiésemos responder de manera racional a esa pregunta, llegaríamos a la conclusión de que precisamos mucha menos energía que la que quieren endosarnos. Con lo cual, la abrumadora mayoría de estas parafernalias serían visiblemente innecesarias. Con cuánta claridad habla Taibo y nos deja las cosas así tan bien puestas. Bueno, pues este panorama del que nos hablaba ahora, Andrés, lo conocemos bastante bien, ¿verdad?, por esta provincia. Bueno, y supongo que por todas las provincias. Inmensas llanuras de placas solares para poner a nuestra disposición posibilidades de consumo sin límite con el adjetivo de sostenible. Pues seguimos con Taibo, ahora con una reflexión sobre los saberes, especialmente los saberes agrícolas y ganaderos. Vaya, a todos esos que nos proveen de comida. Hace media docena de años me invitaron a dar 3 charlas sobre decrecimiento en institutos de bachillerato de la Galicia rural. En cada uno de los salones de actos había 100 de adolescentes. En la primera charla, sin yo saber muy bien por qué, se me ocurrió preguntar, y repetí la pregunta en las otras 2, ¿cuántas de las personas que estaban allí sentadas disfrutaban de algún conocimiento, aunque fuese somero, de las faenas agrícolas y ganaderas? Recuerdo vivamente que en cada uno de esos salones de actos levantó el brazo una única persona, 3 en total, en los 3 casos varones. Llegué a la conclusión, claro, de que no tenía sentido formular esa pregunta en Madrid o en Barcelona. No sabemos absolutamente nada de las faenas agrícolas y ganaderas. 3 o 4 meses después, me cupo en suerte participar en una mesa redonda sobre soberanía alimentaria en Albacete. Escuché con muchísima atención la intervención de un hombre de mi edad que se presentó como aprendiz de campesino y explicó que en su pueblo, provincia de Albacete, 400 habitantes... lo último que los padres deseaban para sus hijos era que porfiasen en mantener las actividades agrícolas y ganaderas. Se me encendió entonces una bombilla que presentaba un lado saludable y otro que no lo era. ¿Cuál era la dimensión saludable? Probablemente entre esos adolescentes que tomaban asiento en los salones de actos de los institutos de la Galicia rural había bastantes más que disfrutaban de cierto conocimiento de las faenas agrícolas y ganaderas. ¿Qué pasaba? Que les daba vergüenza confesar ese conocimiento. El conocimiento estaba allí, pero la posibilidad de que germinase en un escenario como ese era muy limitada. Fue en aquellos meses, azares de la vida, cayó en mis manos un libro que estudiaba, los manuales de texto que se empleaban en el sistema educativo español en el primer tercio del siglo XX. Había una asignatura omnipresente, horticultura. ¿Qué hemos hecho para perder, de manera tan rápida y dramática, conocimientos tan vitales en un escenario como el de un más que posible colapso venidero? Hay quien piensa, de la mano de un criterio que me parece muy respetable, que nos van a sacar de la estacada muchos de esos denostados emigrantes procedentes de áreas rurales del África subsahariana y de América Latina que guardan un tesoro de conocimientos que entre nosotros se está perdiendo.
Bueno, y aunque nos gustaría seguir reflexionando y escuchando a Taibo, tenemos que ir terminando esta parte del programa, porque el programa tiene sus límites, igual que el planeta, Andrés, ¿no? Sí, tenemos que ir. Totalmente. Y bueno, tampoco hemos podido resumir más la charla de Taibo. Así que vamos ahora a ponernos en clave de futuro. Y en clave de futuro vamos a ponernos en clave, a ver si me sale la palabra, post-colapso. Es difícil, ¿eh?, decirla aquí en radio, porque esta es la propuesta intelectual que nos hace ahora Taibo. ¿Cómo será la sociedad del futuro? ¿Qué pasará cuando quiebre este sistema nuestro que parece tener los pies de barro? Escuchemos lo que nos cuenta y empecemos también a darle vueltas al coco sobre esto. Más que explicaros por qué pienso que existe un riesgo grave de colapso general del sistema, creo que tiene sentido que me acerque a otra pregunta, la relativa a cuáles son los rasgos previsibles de la sociedad que, en su caso, emergerá después de ese posible colapso. Bien podéis intuir que responder a esta pregunta reclama dosis muy notables de especulación. Me lanzo, sin embargo, a la tarea. El primer rasgo será una reducción en el tamaño de la población humana, que se ajustará, bien es cierto, a patrones diferentes según unas u otras regiones del planeta. En segundo lugar, asistiremos a un visible retroceso en la oferta de energía, que dará al traste con la civilización del automóvil, tal y como hoy la conocemos, y con el propio comercio internacional. Tened presente que, según una estimación, entre el 80 y el 90% de las mercancías que mueve el comercio internacional dependen de los containers, de los contenedores, y que esta es una herramienta de transporte que se halla ya en quiebra técnica evidente. En un tercer escalón, el colapso será un golpe muy fuerte que padecerán aquellas instancias que se caracterizan por la centralización y por el uso intenso de energía y tecnología. En lenguaje más llano, los estados, las grandes empresas, las fuerzas armadas padecerán lo indecible de resultas del colapso. En cuarto término, en el terreno económico, asistiremos a una vorágine en la que se darán cita un crecimiento económico negativo, el cierre de muchas empresas, la extensión del desempleo y subidas muy notables en los precios de los bienes básicos. Esto me parece que nos empieza a sonar. En ausencia de crecimiento, lo suyo es que el sistema financiero quiebre y se lleve consigo buena parte de la sanidad, de la educación y de las pensiones, con víctimas principales en las de casi siempre, ancianos, mujeres y niños. El golpe, en fin, será sin duda mucho más duro en las ciudades que en el mundo rural, en el buen entendido de que no todas las ciudades lo llevarán igual. Saldrán mejor paradas aquellas que están en encrucijadas de caminos, que cuentan a su alrededor con superficies agrícolas importantes, que disfrutan de agua en abundancia y que tienen un carácter más bien vetusto y tradicional. El modelo contrario, el de ciudad que padecerá lo indecible de resultas del colapso, lo ha aportado ya Detroit, la meca de la industria automovilística norteamericana, que ha experimentado su propio colapso en los últimos lustros. Aunque ratifico la tesis de que el escenario será más llevadero en el mundo rural, acabaremos por pagar los platos rotos derivados del mal uso de los suelos, del monocultivo, de la mecanización, de la mercantilización de todas las relaciones. Mucho me temo que, infelizmente, los problemas del mundo rural no terminarán ahí. En los últimos años he tenido muchas oportunidades de hablar sobre estas materias en lugares propios de la Iberia vaciada, en las comarcas más deprimidas. Y he llamado la atención sobre el hecho de que, al menos en primera instancia, esas comarcas serán las que mejor lo llevarán en el escenario del colapso. ¿Por qué? Porque son, por definición, las que menos dependen de energías y tecnologías que tienen que llegar de lejos. Hace media docena de años compartí con Antonio Turiel, nuestro máximo experto en el llamado Pico del Petróleo, una mesa redonda en Binéfar, un pueblo de la provincia de Huesca colindante con Cataluña. Aunque no es una comarca particularmente deprimida, llamé la atención sobre las ventajas derivadas
de una baja densidad de población, de una vida agrícola razonablemente activa y de la disposición de agua en abundancia. ¿Cuál era entonces el problema principal de Binéfar? El problema principal radicaba en el hecho de que Binéfar está a 200 kilómetros de Barcelona y en la eventualidad de un colapso general del sistema, lo suyo es que se produzca una huida masiva de población procedente de las grandes ciudades y de las no tan grandes en busca de escenarios más llevaderos. Con lo cual, las teóricas ventajas iniciales de estos últimos bien pueden trocarse rápidamente en lo contrario. Bueno, pues ahora sí, la última reflexión, ya cierta, que nos trasladaba Taibo. Es un clásico, digo, porque es un cuento que posiblemente hayáis escuchado en algunas de sus versiones y que refleja perfectamente esta cuestión del decrecimiento, de la sencillez voluntaria, de la simplicidad. Un cuento casi universal, ¿no?, que debería hacernos reflexionar, porque no olvidemos que el objetivo de este programa es poder transformar de alguna manera nuestro entorno, y para eso es necesario que cambiemos nuestras vidas. Vamos a escuchar a Taibo y después le vamos a pedir a Javi que nos ponga algo de música para hacer otro poquito de digestión. He contado esta historia mil veces y permitidme que subraye que lo de mil veces en este caso no es una metáfora. Acabé hartísimo de la historia. Además, era como un artista al que le preguntaban, cuenta esta. El artista que se había obligado a cantar una canción, siempre la misma. A buen seguro, bueno, ya no estoy muy seguro de esto, que la conté aquí en Berrocal. Me refiero a la parábola del pescador mexicano. ¿La conté? Bueno, pero queréis que la cuente de nuevo, ¿verdad? ¡Ey! ¡Otra! La historia está ambientada en un lugar de la costa mexicana. Un paisano se encuentra medio adormilado junto al mar. Un turista norteamericano se le acerca, entablan conversación y en un momento determinado el turista pregunta: ¿y usted a qué se dedica? ¿En qué trabaja? Yo soy pescador. Caramba, un trabajo muy duro. Trabajará usted muchas horas cada día, ¿verdad? Bastante, sí. ¿Cuántas horas trabaja como media cada jornada? ¿Qué sé yo? Le echo a la pesca un par de horitas o tres. ¿Pero qué me dice usted y qué hace con el resto de su tiempo? Yo me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo una siesta con mi mujer y al atardecer salgo a beber unas cervezas. Muy bien. Pero, ¿cómo es usted así? Reacciona airado el turista norteamericano. ¿Qué quiere decir? ¿Que por qué no trabaja más, hombre? ¿Y para qué? Porque si trabajase más, en un par de años tendría un barco más grande. ¿Y para qué? Más adelante abriría una factoría aquí en el pueblo. ¿Y para qué? Tiempo después montaría una delegación en la capital federal. ¿Y para qué? Unos años más tarde abriría oficinas en Estados Unidos y en Europa. ¿Y para qué? Las acciones de su empresa cotizarían en bolsa. ¿Y para qué? Sería usted inmensamente rico. ¿Y para qué? Bueno, qué sé yo, al cumplir 65 o 70 años podría dejar de trabajar y venir a vivir aquí, a este pueblo, para levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir al atardecer a beber unas cervezas. Todo aquello que se le prometía, luego de decenios de trabajo extenuante, era, paradójicamente, aquello de lo que ya disfrutaba en el momento presente. Siempre que cuento esta anécdota, me veo obligado a reconocer que incorpora fugas importantes. No explica, por ejemplo, de manera conveniente cuántas horas trabajaba la mujer del mexicano protagonista, pero os pido que por una vez aparquemos esta dimensión de la discusión. Esta historia del pescador mexicano creo que guarda una relación visible con otra a la que me he apuntado con mayor frecuencia en los últimos años. La contaba Rafael Azcona, que los más veteranos y veteranas recordaréis que fue, entre otras muchas cosas, el guionista de algunas de las películas de Berlanga. Contaba Azcona que en la década de 1950 hizo un viaje en coche entre Madrid y Zaragoza. Y en un momento determinado, supongo que para descansar, se detuvo en un pueblo, observó que había una venta, entró y pidió un café con leche. Apreció que en la barra estaban unas magdalenas. Pidió una de ellas y resultó ser la más sabrosa que había probado en su vida.
conocedor de que unos amigos iban a realizar el mismo viaje, les recomendó que buscasen el pueblo y la venta y probasen las magdalenas. Al cabo de un tiempo queda con ellos y les pregunta: ¿encontrasteis el pueblo? Siempre sí, era muy fácil. Y la venta estaba allí, muy visible. ¿A qué estaban buenas las magdalenas? No, no había magdalenas. ¿Cómo que no había magdalenas? ¿Preguntasteis por ellas? Sí, el camarero, más bien remiso a hablar, nos dijo: ya no las hacemos, las pedían mucho. Ojo con la frasecita, porque es un torpedo en la línea de flotación de lo que nos han metido dentro de la cabeza. Nosotras entendemos que si un bien es objeto de demanda, lo que tenemos que hacer es producirlo a mansalva. No pensaba lo mismo el camarero, voy a suponer que aragonés. Probablemente tenía una jornada laboral extenuante de 14 horas de pie. Hablando en propiedad, no mantenía conversación con nadie. Lo único que escuchaba era un café con leche, un cortado y dos magdalenas. Había decidido recuperar su condición de homo y abandonar su condición de homo economicus y pasar a trabajar 6 horas y hablar con los paisanos de lo que le interesaba, de fútbol si queréis. Permitidme que subraye que ni el pescador mexicano ni el camarero aragonés son revolucionarios. No están planteando el horizonte de una sociedad alternativa. Son simplemente resistentes. Son gentes que se niegan a aceptar la imposición frenética del trabajo, de la explotación, de la productividad, del consumo, de la competitividad. Eso es algo que me temo que hoy nos falta. Una cultura precapitalista que plante cara a la inmundicia del mundo en que vivimos. Vienen los yunes al infiesto y al mercado ya. Bueno, pues hemos escuchado hoy a Manu Chao, hace un ratito, que vive al este de la península, a los antílopes, que son de aquí, del sur, y ahora Javi propone que escuchemos a... ¿cómo se llaman estos, Bego? Que escuchemos a Rodrigo Cuevas. Cuevas, ¿lo conoces? Él es un músico muy especial que ha optado por vivir también ahora en una zona del mundo rural. Se ha trasladado, se ha ido a vivir a la aldea de su Asturias natal. A pesar de que está teniendo mucho éxito, como decía ahora Taibo, ¿no? Está teniendo mucho éxito, pero él prefiere... Porque tú lo conoces, ¿no? Lo tienes tú en tu biblioteca favorita de música. Me lo ha contado Javi. Ah, vale. ¿Y esto que suena es...? Como Ye, que es bable, del cual no tenemos ni idea aquí, pero que es la lengua que se está recuperando por allí, por las Asturias. Que sería el verano de tu vida, las tardes na traviesa, las noches na piscina. Sabías que sería el verano de tu vida, las tardes na traviesa, las noches na piscina. Limpias tu maltera, camina y va caleciendo la cera, una finca, los pasos lindos, la pasión, y el bollo más bollo dende que a Xixón. Yo lo que quiero y rapa papá, y lo que quiere y rasque los pies, pues si lo ves dicande con cuidado, que tengo les uñas de gato montés. De la...
la frontera, señales de humo. Mañana muy bonita porque al final decir lo que hablábamos, decir al final no venimos nadie ni nadie dando un mensaje ni nadie recibiendo. Al final esta mañana ha sido una mañana muy de convivencia, muy de hablar, de escuchar y de poner diversas historias sobre la mesa, problemáticas de la despoblación, problemáticas de por qué, decir, tenemos esta falta de economías en estos pueblos, o esta falta también, ese poca capacidad que tenemos muchas veces como para echarnos para adelante con determinados proyectos. Pienso que fructífera, desde luego. Yo creo que la gente que ha venido, bueno, primero sabía a lo que venía y venía con la conciencia predispuesta, por supuesto. Y la jornada está muy bonita. La charla, creo que la gente la ha entendido perfectamente. Ha habido gente del pueblo. Además de eso, la parte de por la mañana me ha gustado mucho también. En el que, bueno, hemos hablado del pasado económico de Berrocal, que se basaba en el extractivismo corchero, en la cooperativa del Corcho. También hemos hablado de cuál es el presente y cuál es el posible futuro de la única cooperativa a nivel nacional de Corcho. Ajá. ¿La única? La única. Pues de la charla de esta tarde me aporta claridad, porque alguien que ha leído mucho y que tiene una cultura inquieta, un pensamiento crítico grande, y que tiene la capacidad que tiene Carlos Taibo de expresarse con esa claridad para todo el mundo, usando un vocabulario a la vez técnico pero también desarrollado, que llegan los mensajes a toda la gente, es tremendo. ¿Que tú decidiste comprar una hectárea en el terreno donde estaba la de tu abuelo, cómo es? La que he comprado tiene media hectárea y está aquí en el pueblo. Por afinidad y por cercanía me resultaba más cómodo, aunque yo aquello no lo quiero mantener, las zonas de huerta. Incluso quiero albergar allí, que por eso los proyectos del agua y de no quedarme allí sin agua, de arreglar esa balsa. Sí. Es para hacer también como alguna plantación de árboles frutales, que mi abuelo siempre ha tenido allí melocotones. Porque tú estás ahora iniciando este proceso de horticultura aquí en Berrocal. Ahí está, yo es como me quedé parado, y ya después de que he tenido dos trabajos fuera, y yo, mis ocho bisabuelos son de Berrocal, y yo aquí tengo mis tierras, mis casas, aquí no tengo que pagarlo, como que me está, donde me es favorable es aquí en Berrocal. Entonces pues digo, ¿dónde voy yo ahora a buscar trabajo? A una ciudad, a otro sitio, que no sabe dónde vamos a caer. Tratar de buscarme la forma de yo producir una economía, porque además produciendo alimentos no te falta el comer. Bueno, pues a toda esta gente que estamos escuchando, son gente que participaron del Berrocal en las jornadas, unas jornadas que repetimos de nuevo, podéis encontrar íntegras en el canal de YouTube La Mar de Onuba, y en la que además de Carlos Taibo, pues participaron gente como Juan Romero, de Ecologista en Acción, que también ha estado con nosotros en muchas ocasiones. Y en concreto en este corte hemos escuchado a Ángel, el alcalde, a David, que tiene un huerto, a Marcelo, corchero, y a Abel, que es productor de miel. Gentes rurales que saben mucho de lo que significa vivir en ese entorno, tan necesario y tan complicado a un tiempo, pero que debería tener bastante más presencia en la agenda de los políticos y en las preocupaciones de los ciudadanos. Bueno, pues sintonía ya de final, vamos terminando, y no solo este programa, sino prácticamente la temporada. Este es nuestro penúltimo programa de este curso 23-24. La semana que viene vamos a tener un regalito, un programa especial, recopilatorio de todo lo que ha sido la temporada, que ha sido mucho y muy bueno. El nombre de rostros de lazos, más allá de lo mío. Pues así que toca despedirse, vamos a apagar los micrófonos, a dejar la sintonía en stand-by durante un tiempo, y vamos ya a ir preparando la temporada que viene. Nos da mucha pena, por una parte, dejar los micros, pero también es verdad que nos merecemos un descansito. Ha sido una temporada intensa, con muchos programas en la calle, con mucha actualidad que digerir, y ahora toca descansar. Bueno, poco a poco, esto es un duelo ya anticipado, ¿eh? Que nos queda todavía un programa, y un programa muy chulo, con muchas cositas que vamos a trabajar durante la semana, fundamentalmente Javi, te va a tocar currar bastante, porque vas a tener que entresacar todo lo bueno que ha habido durante este año. Y nada, continuaremos. Y siempre, como siempre, quiero decir que aquí estamos, aunque nos vayamos. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestro correo humodosorillas@gmail.com. Y si quieres escuchar nuestros podcasts, como ya te hemos venido diciendo, pues nada, puedes encontrarlo en Hispanidad Radio o en El Salto Radio. Si abro los ojos.
si camino de espaldas.